Los hermanos Leonardo y Rafael Chacón fueron los protagonistas de la primera fecha de la Serie Nacional de Triatlón Cross. Leo aprovechó la prueba para exigir al máximo a su hermano menor y prepararse para sus próximos eventos internacionales. Reserva Conchal fue el escenario para la primera fecha del Tricross, donde los triatletas tuvieron que hacer un recorrido de 1000 metros de natación, 30 kilómetros de ciclismo de montaña y 10 kilómetros de carrera a campo traviesa. Leonardo y Rafael Chacón tomaron la punta desde el inicio de la carrera. El mayor de los hermanos fue marcando el exigente ritmo a Rafa, a quien le cedió el triunfo en la meta como premio a su exhaustivo esfuerzo. A veces cuando vas ganando con diferencias tendés a relajarte aquí a nivel nacional. Hoy quise que fuera a fondo de principio a fin, natación, ciclismo, fue a morir y en atletismo se vio que falleció al final, pero esa es la actitud, buscamos mucho carácter en el equipo de Banco Bansol y por eso yo quería estar presente para presionarlo hasta el final. A veces uno cuando va solo se reserva un poco y baja un poco el paso, pero en esta competencia con Leo era sufrimiento de todo momento, nunca me sentí que bajaba el paso ni nada, era ir sufriendo de principio a fin y bueno, pues eso es lo que hay que hacer en cada competencia. 50 participantes estuvieron en la primera fecha de esta disciplina. En la distancia sprint los ganadores fueron Luis Carlos Marín y Trinidad Piñeiro. Superar un exigente recorrido y disfrutar de la naturaleza es el objetivo de la nueva serie de Tricross.